falsos profetas. Ya Jesús advertía sobre ellos. Y sin duda estaba pensando no solamente en su tiempo y en su momento, sino en lo que vendría después y también, por lo tanto, en nuestro tiempo. Los falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? ¿Quiénes eran los falsos profetas en el Antiguo Testamento? Aquellos que estaban al servicio del poder. Aquellos que decían lo que el rey o los que mandaban querían escuchar. Esos eran los falsos profetas y los verdaderos profetas se enfrentaban con ellos y eran perseguidos. Y muchos de los verdaderos profetas sufrieron la muerte a manos de los poderosos y de los falsos profetas. Los falsos profetas hoy son esos sacerdotes que dicen lo que la gente quiere escuchar en sintonía y de acuerdo con el mundo. Te vas a encontrar esos sacerdotes que bajo capa de misericordia te dicen que puedes hacer lo que quieras. Y muchas veces confunden a los fieles, a los laicos que sin formación caen en la trampa y hasta comentan, ese sí que es un buen sacerdote, fíjate qué bueno es, qué comprensivo, qué misericordioso. Me ha permitido ir a comulgar a pesar de que estoy en una situación irregular. En cambio, ese otro tan rígido, tan duro, ese otro es un mal sacerdote, es un sacerdote del Antiguo Testamento, o ya llegan a insultos mayores, ¿no? Es un fariseo, es un... Cuando el Papa Benedicto XVI recientemente analizó la situación de la Iglesia y la crisis profundísima que estamos atravesando, decía que no solo había que cuidar con esmero el cuerpo de los niños, evitar a toda costa que los menores de edad sufrieran abusos sexuales, sino que también hablaba de otro tipo de menor y hablaba del adulto, del laico en general, que no tiene formación y que está siendo engañado por esos falsos profetas. Y decía, tenemos el deber de salvar la fe, de cuidar la fe, de cuidar la transmisión de la fe. Y decía, este es un deber primordial de los obispos y, por supuesto, de sus colaboradores, los sacerdotes. El falso profeta es aquel que se gana el aplauso de la gente diciéndole lo que la gente quiere escuchar, en lugar de decir lo que el Señor quiere decirles. Cuando escuchas estos sacerdotes, y a veces no solamente sacerdotes, sino también obispos, tienes que tener ese sentido católico para decir esto, quizá me gusta oírlo, pero esto no es bueno. Es como si a un diabético el médico le dijera, come todo el dulce que te apetezca. Pues entonces quizá el diabético se pondría contento, no lo sé, pero pronto tendría un coma. O si a uno que tiene el colesterol muy alto, el médico le dijera, no te preocupes, come embutido, come marisco, come todo lo que te apetezca. Pues igual, seguramente de un tiempo estaría muy contento. ¡Qué médico tan bueno! Nunca me había dicho un médico que teniendo el colesterol alto podía comer embutido. ¡Qué médico tan estupendo! Y al poco tiempo tendrá un infarto de miocardio. No es un buen médico. Es un mal médico, incluso colabora en un asesinato. Bueno, pues el falso profeta engaña, tiene la piel de oveja, parece muy bueno. Es posible que sea simpático, que sea... Pero, amigo, ten cuidado, porque lo que te está diciendo no es lo que te enseñaba Jesucristo. ¿Qué te enseña Jesucristo? Te enseña que el camino que lleva a la vida es el camino del amor. Y el camino del amor es el camino de la generosidad, del sacrificio, del esfuerzo, con la gracia de Dios, de levantarte si caes, pero no de engañarte, de pedir perdón si has cometido un pecado, pero no decir o buscar que te digan que lo que estás haciendo malo está bien hecho. Jesucristo es el Dios de la misericordia, no es el Dios de las regañinas, pero es el Dios de la verdad. La verdad que es la primera caridad y la caridad que se manifiesta diciendo la verdad con amor y con ternura. Por eso, Jesucristo es nuestro pastor, Jesucristo es nuestro profeta, Jesucristo es nuestro sacerdote, Jesucristo es nuestro rey. Y aunque Él nos diga cosas que a veces nos escuezan, sin embargo, eso es lo que nos salva. Cuidado con los falsos profetas, dice el Señor, cuidado con los falsos profetas. No te dejes seducir por doctrinas extrañas, decía San Pablo. Son doctrinas persuasivas, pero son doctrinas que te conducen a la perdición. Cuidado con los falsos profetas. Solamente el que enseña lo que enseñó Jesucristo
ese, solamente ese, está en el camino del Señor. Que así sea.